Muchísimas ocasiones, muchísimos momentos para poder tener pues, una etapa divertida dentro del año. Este restaurante fue una apuesta muy clara a favor de tener en el centro histórico muchos espacios. El centro histórico no solo calle Lario y calle San Lario, es todo lo que estaba dentro de la muralla. Y la muralla está por aquí cerca, pero estamos dentro. Es inevitable que algo diga de Victoria. Victoria es una cerveza malagueña exquisita, era, seguro que sigue siendo exquisita. Y al menos para que ella sino la producción que en el consumo, vamos a decirlo así. Después de esto me tiene que dar un patrocinio especial para el ayuntamiento, ¿eh? Esta frase que ha salido bastante bordada, luego ya lo negociamos para el ayuntamiento. Bueno, en cualquier caso, lo que importa al final es que esta figura que está aquí detrás, que es legendaria, vuelve a Málaga, de la mano de una fábrica de fuera, pero con un nombre que me parece muy inteligente, que se haya sabido conservar. Victoria es el nombre de la cerveza, Victoria es el nombre de nuestra patrona, que tenemos Victoria, es el nombre de la Virgen que entraron como reyes católicos, estamos celebrando la incorporación de Málaga a la corona de Castilla, bueno, todo está ligado. Esto también tiene una factura aparte. Y nada más, queridos amigos, que tengáis feliz feria, ¿eh? Felicidades a todos. Estéis invitados, vuestra familia, amistades, gente, por favor, que es vuestra caseta en Málaga, que os paséis, que disfrutéis y espero veros el año que viene. Gracias por todo.